El más reciente informe del Banco Mundial sobre facilitación para hacer negocios ubica a Nicaragua 11 lugares por debajo de la posición en la que nos encontrábamos. El retroceso fue evidente en 6 de los 10 indicadores, explicó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. Cuando vos revisás cada uno de estos indicadores, en 7 de ellos estamos cayendo y en 6 de ellos estamos por debajo de los promedios. O sea, somos el peor país de Centroamérica en relación a 6 de estos 10 indicadores. Entonces, esto obviamente tiene una connotación importante, no únicamente desde el punto de vista de que estemos pensando en que las empresas están tratando de, obviamente, que es lo que le corresponde a las empresas, sostenerse y tener un buen clima de negocio, sino lo que esto implica en la vida de cada nicaragüense, en la vida del que consigue empleo a través del sector privado. Recordemos que Nicaragua es un país que su empleo se genera fundamentalmente desde el sector privado formal y desde el sector privado informal. Aquí el gobierno tiene alrededor de 200.000 empleos, si acaso, a la situación que estamos enfrentando hoy. Y si vos te das cuenta, 200.000 sobre una población económicamente activa de más de 3 millones de nicaragüenses, te estás dando cuenta que el peso del empleo recae fundamentalmente en la empresa privada. Y la empresa privada lo que necesita es clima de negocio. Y cuando vos no tenés clima, cuando vos no tenés certeza, cuando vos no tenés confianza, cuando tenés una crisis sociopolítica, entonces obviamente lo que vos vas a ver es que la crisis va a seguir teniendo este tipo de resultados. Los resultados del Doing Business complican y limitan el desarrollo de cualquier inversión en nuestra nación. Y hoy todavía tenemos los procesos que ya se habían venido dando a través de los años, que permiten que vos sigas teniendo entonces niveles de inversión que no te van a llevar a cero. Vos tenés los ingenios, por ejemplo, azucareros, que ya están ahí. Vos tenés las plantas de energía que ya están ahí. Vos tenés las plantas telefónicas, los proyectos telefónicos que ya están ahí y que no se pueden meter en una maleta y salir del país. Entonces vos vas a tener que seguir invirtiendo para mantener estos diferentes inversiones, estos esfuerzos de inversión que se vienen dando en estos distintos sectores. O sea que inversión obviamente en cero no va a estar, pero sí vamos a estar en inversiones que me atrevería a decir en una tercera parte de lo que llegaron a ser las inversiones cuando había confianza y certidumbre. Entonces aquí el llamamiento sigue siendo el mismo. O sea, si queremos realmente darle respuesta a los nicaragüenses, a todos los nicaragüenses, tenemos que buscar que haya esa salida a la crisis sociopolítica que estamos enfrentando. Marcos Medina, Noticias 12.